Hola, soy Mariana y en esta ocasión, por fin les voy a mostrar los libros que adquirí en el mes de diciembre. Bueno, en diciembre tuve la oportunidad de ir a Guadalajara a la Feria Internacional del Libro, pero antes de eso, pues me llegó un libro y fue La Última Lágrima de Lauren Kate. Es el primer libro de una nueva saga. Seguro conocen a Lauren Kate por su saga de Oscuros, la cual solo he leído el primer libro. Y pues bueno, ahora sí comienzo con los libros que me robé de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. El primer libro que me robé fue esta preciosidad, Sabines, apuntes biográficos de Pilar Jiménez Trejo. Es de Tusquets. La verdad es que hace poco me he enamorado completamente de Jaime Sabines. Al tener este libro en mis manos, para mí fue como lo máximo. Después conseguí La Antiagenda de Kerry Smith. De seguro ya la conocen por Destroza este diario. Esta agenda está súper cool. No sé, las ideas que trae Kerry Smith me fascinan. Son demasiado genial. El siguiente libro, que para mí es más como una revista, son Los secretos de Yuya. Por Yuya. La verdad es que está increíble este libro. Me encanta todos los consejos y tips que da Yuya. Y las imágenes están increíbles. Ella sale divina en las fotos. Entonces estoy muy emocionada por saber sus secretos. Después, algo que me causó asombro. La verdad no sabía que existía ese libro. Y es Todo de Jane Taylor. No tiene nada que ver con nada ni con Ben. Es algo diferente. Son pequeñas historias cortas que no tienen nada que ver una con otra. Tal vez sí, pero no pasa nada si lees una historia y otra no. Y por último, este libro no sabía yo de él hasta que lo vi, subí foto y hubo un debate muy intenso. Muchas personas estaban emocionadas porque lo tenía y otras personas me decían que por qué gastaba dinero en ese libro. Comencé a leerlo y no pude soltarlo. Después les platico en el video, pero es After de Anna Todd. Es un fanfiction de One Direction, básicamente, pero no lo es. O sea, porque no. No. Anyway, si me siguen en Twitter sabrán que amé este libro y muero por leer el segundo. No puedo dormir, es como que necesito tener en mis manos el segundo, necesito saber qué más sucede. Y la verdadera razón por la cual fui a la Feria del Libro en Guadalajara fue porque tuve la oportunidad de presentar a Blue Jeans, escritor de Buenos Días Princesa. Y él la verdad es un amor de persona. Me puse muy nerviosa al conocerlo, pero todo fluyó muy bien. Él hizo que fluyeran las cosas. Entonces, la verdad, fue como que un sueño más cumplido conocer a uno de mis escritores favoritos. Y no venía solo, venía con el diario de Mary, que es el final... Espérenme, porque ya estoy llorando. Que es el final del Club de los Incomprendidos. Ahora sí, o sea, pensaba yo que Puedo Soñar Contigo era el final. No. Aquí está el final y estoy súper emocionada. Y al mismo tiempo todavía no lo quiero leer porque estoy como que no, o sea, ya es el final. No. Sí, de por sí, cuando yo pensaba que Puedo Soñar Contigo era el final, me tardé mucho en terminarlo por lo mismo. Y ahora me dicen que ese es el verdadero final, pues... Ay, no sé, estoy muy nerviosa. Pero la verdad se me hizo un lindo detalle y estoy muy emocionada por leerlo. Después terminé mis ocupaciones y me fui con Alexis a ver la feria. Y entramos a Fondo y Cultura. Y yo sé que esa editorial tiene los libros de Shatter Me. Bueno, al menos el primero, y se suponía que ya estaba el segundo. Entonces ahí estaba y pues le pusieron el nombre de Las Manos de Juliet. Y le pusieron esta horrenda portada. La primera portada sí me gustó, pero esta sí es demasiado. Y yo no traía dinero, entonces le dije a Alexis que si me lo compraba, yo se lo pagaba en el hotel. Pero Alexis fue súper lindo y me lo regaló. Entonces muchas gracias, Alexis. En verdad no sabes cuánto significa para mí, porque estos libros son, me encantan. Ya los leí todos y son uno de mis favoritos, entonces... Entonces tenerlo ya en mis manos es como que súper lindo. Después me dijeron que me tenían una sorpresa. Entonces me fui al stand de BYR Editores, donde tienen Correr o Morir. ¿Y qué creen? Tenían este libro para mí. Y no solo este libro, sino que este libro está autografiado por James Dashner. Y no sé, me hace mucha ilusión porque es un súper pequeño libro y está autografiado. Entonces...
No, es un detalle precioso, muchas gracias. Estábamos en la terraza del stand de Planeta y estaba ahí Benito Taibo y se puso a platicar con nosotros y de repente dice, les quiero recomendar un libro, ¿no? Y nos recomienda La mujer que buceó dentro del corazón del mundo, de Sabina Berman. Nosotros, ah, ok, ¿no? Y entonces resulta que ahí estaba la escritora y fue súper amable y nos autografió el libro, o sea, corrimos, dijimos, vamos por el libro y aquí está y me encantó, o sea, porque está autografiado. Entonces, en mi vida pensé que iba a tener libros autografiados. Para mí es demasiado esto. Estoy hecha un mar de emociones y sentimientos. Entonces, estoy muy emocionada por leerlo. La verdad, promete mucho este libro, entonces. Después llegaron más booktubers, algunos de ellos fueron los del DF y las chicas de Pasta Dura me regalaron esto, aparte de la taza, chocolates y más cosas. Es cartas de amor a los muertos. Ya lo tengo porque lo había comprado hace meses atrás, pero se me hizo muy lindo el detalle, entonces les pedí que me lo firmaran. Entonces Nat y Gaby me lo firmaron y fue como que ya se hizo este libro más especial, entonces muchísimas gracias. Todavía no lo termino de leer, pero muchas gracias y no importa que lo tenga doble. Terminó el día y nos fuimos a comer a las alitas. Entonces, yo les estaba contando que quería leer a Gabriel García Márquez. Entonces el amigo de Andrés me dice, tienes que leer Cien Años de Soledad. Yo así de que no, yo quiero leer La hojarasca porque fue el primero. Y me dice, no, 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 tienes que leer Cien Años de Soledad. Y yo, no, y así estábamos, ¿no? Entonces, al día siguiente me sorprende con Cien Años de Soledad. Entonces, ¿cómo decirle que no, verdad? Así que muchas gracias, lo voy a leer y en cuanto lo termine te mando un tweet para decirte qué me pareció. Y luego todo el mundo tenía ese libro y yo no, y yo me sentí como que, ¿por qué yo no? Pero luego me dijeron que lo merecía, no sé por qué, no lo sé, y es Cócteles con Historia de Julio Patán. La verdad, este libro está increíble porque pues dice que es la guía definitiva para el borracho ilustrado. Entonces, yo no sé de qué están hablando, pero pues está buenísimo y aparte me lo firmó. Y no es por nada, pero Julio Patán está súper guapo. Continuando con la aventura, llegó el momento de conocer a Lainey Taylor. Sí. Pero resulta que Mariana dejó su libro en el hotel. O sea, todo el viaje cargándolo y se me olvida en el hotel. Gaby fue súper linda y fue a comprarme el libro. Y es curioso porque está un poco más delgado que el que yo tengo. No lo sé por qué, o sea, se supone que son las mismas páginas. Pero bueno, conocí a Lainey y pues me firmó el libro. O sea, volví a comprar el libro solo para que me lo firmara. Aquí está. Y la verdad valió la pena porque pude conocerla y de hecho me dieron la oportunidad de grabar un video con ella, que ahorita estoy batallando porque no tengo micrófono. Entonces grabé el audio de la entrevista con mi celular, pero no sé qué pasa, que no puedo pasar las notas de voz al iTunes y es un drama, no sé, pero pronto aprenderé y pronto veré cómo hacer eso para que puedan ver el video. Lo prometo, o sea, no puedo. ¿Por qué no tenía micrófono en ese momento? O sea, ¿por qué? La vida es cruel. Luego terminó esos días hermosos en Guadalajara, regresé a Monterrey y salí con mis amigos porque hicimos un intercambio. La verdad, yo no esperaba que mi mejor amigo me regalara nada. Y me sorprendió con estos tres libros de Gabriel García Márquez. El primero es Crónica de una muerte anunciada, el otro es La hojarasca y Del amor y otros demonios. La verdad, me hicieron muy muy feliz porque pues yo quería leer a este autor y pues ahora no tengo excusa. Luego mi mejor amiga también me regaló un libro y este me sorprendió muchísimo porque es Orange is the New Black. La verdad es que acababa de salir, fue de que le mandé un mensaje y le dije, oye, están vendiendo en Gandhi este libro. Y me dijo, ¿lo agregas a la lista que me diste? Y yo, pues sí, pero no esperaba que me lo comprara, entonces me emocionó bastante. Más porque me obsesionó un chorro con la serie, entonces la primera temporada, la segunda no me gustó tanto. Mi perrito va a empezar a ladrar. Es la hora que le gusta ladrar a mi perrita. Estoy muy emocionada por este libro y estoy súper segura de que lo voy a leer en el 2015, o sea, ya, ya ahorita. Después me llegaron unos libros que quería leer desde hace mucho. De hecho, los vi en la feria del libro, pero pues. Ah. Y bueno, me llegó Sky.
Es el primer libro de una trilogía. El segundo es Phoenix, pero no lo tengo. Y el tercero es Cristal o Cristal. Es el final. Este libro lo vi en la feria del libro. Me llamó bastante la atención cuando leí la sinopsis. Entonces ya lo tengo en mis manos y es Insomnia. Cada noche, en lugar de descansar, entra a los sueños de la última persona con quien hizo contacto visual. Súper creepy. He escuchado que es súper adictivo, entonces muero, muero por leerlo. También me llegó fuera de mí un libro que no quería leer porque sé que es triste. Ya lo leí y la verdad es que no me arrepiento para nada. Luego verán el video. Luego me llegó por el gusto de leer este precioso libro, que al parecer es la experiencia profesional de una editora. Entonces, jajaja, estoy muy emocionada por este libro, sé que me va a encantar y gracias. Después en mi casa hicimos un intercambio y le toqué a mi hermano, entonces yo le di una lista de los libros que quería y me dio estos libros hermosos y preciosos, que es La Selección, La Lid y La Elegida. Es la trilogía, aunque creo que ya van a sacar, ay, aunque creo que ya van a sacar un nuevo libro. Pero bueno, La Selección ya lo leí y me falta leer estos dos. La verdad estoy muy emocionada y me hizo muy feliz recibir estos regalos. Porque estaban agotados en las librerías y luego los encontré, pero no tenía dinero. Y yo así como que, oh my god, ¿qué hago? Tenía dinero y dije, bueno, me los compro, pero yo se había puesto en la lista, entonces no sabía qué hacer. Porque estoy segura de que está viendo este video, va a correr y se va a esconder y ya no me va a volver a hablar. Hicimos un intercambio de regalos, bueno, sin querer. Regalo Pandemonium de Lauren Oliver. Este libro me gusta muchísimo. Y no sé, la verdad me dio mucha tristeza porque cuando lo vi en la feria del libro en Guadalajara, dije, lo compro hasta el domingo. Y cuando fui el domingo ya estaba agotado. Me dio mucha tristeza y de hecho por ahí me enteré que mi amiga, cuando le platiqué, iba a comprarlo así, iba a mandar a que me lo trajeran. Entonces es algo súper grande para mí, o sea, no, 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 que ella haya querido hacer eso para conseguir mi libro. Y la verdad estoy muy emocionada porque ya lo tengo en mis manos. Luego fui a la librería con mi hermosa amiga, que no voy a decir su nombre, pero ella sabe quién es. Ella me llevó a un lugar oculto en la librería. Yo sé dónde están los libros, que me gustan, pero ella me llevó a otro lugar, otra sección, y me encontré con este libro. Yo no sabía que estaba en español, yo no sabía que estaba en México, y mucho menos en mi rancho. Entonces fue como, oh por Dios, está precioso. Me costó horrible, pero la verdad es que siento que vale la pena. Y pues sí. Después BookTube hizo un intercambio de regalos, un Secret Santa, y le toqué a Abril, El curioso caso del perro a medianoche. Este libro no saben cuánto, cuánto lo quería. No solo eso, también me regaló Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Entonces, estos dos libros, la verdad te pasaste, Abril. Muchísimas gracias, en serio, muchísimas gracias. Antes de irme a Guadalajara y todo eso, fue la convención de cómics. Y no sé, la verdad, si lo mostré en el video pasado, lo más seguro es que no. Pero me compré un montón de cómics. Estoy comprando los cómics de Flash. ¿Ya vieron la serie? Bueno, X, no me voy a meter en esos detalles. Me estoy comprando Kick-Ass y así, ¿no? Pero, me encontré con esto, Scott Pilgrim. La verdad, sí, creo que así se pronuncia. Es el primer número, entonces la verdad es que me llamó bastante la atención. Ya he visto la película y me gustó muchísimo. Entonces estoy muy emocionada. Todavía no lo abro, todavía no lo leo. Pero ahora rapidísimo, conocí a muchas personas en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Y bueno, una persona súper linda me dio este marcapáginas, pero no me dijo su nombre. Entonces, muchas gracias, la verdad está precioso. También Rubén me hizo una cartita, mil gracias, la verdad. Todo lo que me escriben en las cartitas para mí es súper emotivo, me encanta leer sus cartas. Por acá tengo otra cartita, su Twitter es mucho pedir, así que muchas gracias por tu cartita. La verdad lo que dices en esta cartita, wow, sí, 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 así soy yo. Y Jesús Cárdenas, esta persona siempre me mandaba tweets y siempre platicábamos y todo, y me escribió una cartita
súper cute. La verdad, tiene la letra hermosa, neta. O sea, tu letra es como si fuera impresa, no sé, está súper padre. Y me gustó mucho todo lo que dices aquí. También muchas gracias por el chocolate, ya me lo comí obviamente, pero muchas gracias. También hay un chavo que es filósofo, que creo que le gusta mucho Selena. También lo conocí en la feria del libro. Algunos chocolates, muchísimas gracias, me encantó conocerte. La verdad es que me encantó conocerlos a todos. Muchas gracias por haber ido a la presentación de Blue Jeans y por haberme saludado. Me emociona mucho conocerlos. Y pues bueno, esto ha sido todo por este video. La verdad es que sí fueron un montón de libros. No pienso comprar más libros. Jaja, es chiste. Soy muy graciosa, lo sé. Quiero hacer muchas cosas para este canal. Quiero retomar los TBR y Grab Up. No sé si los Document Your Life, no lo sé. Igual déjenme en los comentarios qué les gustaría ver en este canal, porque es de ustedes. Así como es mío, también es de ustedes. Ya saben que los quiero mucho, cuídense bastante y los veo después en otro video. Bye.